Hola, yo voy a contar una historia de un personaje que no ha podido venir aquí conmigo porque físicamente, porque él vive en un mundo virtual dentro de un videojuego en una aventura gráfica. Vale, para que lo conozcáis mejor me he traído una serie de herramientas que me acercan al mundo real como mi herramienta física, como yo soy técnico 2.0, y también herramientas virtuales como un ordenador. Ahí va. Vale, ahí tenéis la pantalla de mi ordenador. Y aquí ahora mismo lo voy a presentar. No sé si, bueno, vamos a dejar que cargue un poquito, ¿vale? La pantalla, como siempre, pero esto es un milisegundo, esto es muy rápido. Y aquí lo tenéis. Parece ser que se parece un poquito a mí, ¿verdad? Pues él es el Aladino, es un técnico 2.0, siempre está emprendiendo un nuevo camino, descubriendo nuevas metas y poco a poco pues va haciendo aventuras técnicas todas las fines de semana, todas las semanas. Estudió FP como muchos granadinos, hoy aquí, aquí en los módulos de FP, y él trasnochaba para, bueno, empaparse bien de la materia y hacer buenos exámenes, sacar buenas notas. De hecho, en poco tiempo, pues, pudo comprar un local comercial en la avenida Joaquín de Guara, yo la considero aquí el Silicon Valley de Granada, una pasada, ¿sabes? Bueno, una serie de herramientas que no se vuelve a hacer, incluso se compró su primer domocar. Debido a la gran cantidad de trabajo que tenía, también se unieron a esta aventura pues dos personajes aquí muy importantes, mi compañero David y mi compañero Carlos, ahí en la oficina, que van a vivir también muy de cerca esta aventura. Y por supuesto, Marco García, aquí el desarrollador del Domo Game, que no se ha dibujado, pero bueno, puede saludar para que lo conozca. Muy bien. Pues sí, él realiza todas las semanas aventuras técnicas, que soy yo la persona, en situaciones reales y en momentos reales. Yo soy muy metódico, ¿no? Uso muy bien las 5 reglas de oro para no electrocutarme. Pero un día cometí un pequeño error que me electrocuté. Entonces me llevó a una paradoja espacio-temporal dentro de un mundo ahí de la energía, donde me encontré con los tres grandes de la electricidad. Aquí está mi compañero Nikola Tesla. Ahí lo tenéis, qué guapo, ¿eh? Edison, auténtico. Y aquí, pues, Faraday. ¿Vale? Ellos, en ese mundo, te van a encomendar una misión donde le va a cambiar el futuro de mi camino. O sea, va a ser algo increíble. Bueno, tras esta breve introducción, os pongo una cinemática para que veáis la jugabilidad del juego, ¿verdad? Para que veáis cómo Domo Electra, una aventura técnica, puede ir jugando a través de sus pantallas. Y ahora, el Domo Game, básicamente, el objetivo que tiene es resolver puzzles de electricidad y telecomunicaciones, sobre todo en situaciones reales. Este juego no vas a golpear, a matar a nadie, a ponerte con un Ferrari a 300 por hora, no vas a hacer cosas reales que te van a ayudar dentro de tu casa. De hecho, llevamos ya un año desarrollando el juego y lo presentamos como primera vez la demo en Granada Gaming. No sé si estuvisteis vosotros ahí. Pues lo presentamos y tuvimos muy buena, buenísima acogida. Mucho público de diferentes edades nos dio un feedback muy alucinante y eso pues nos ayudó a seguir desarrollando este pedazo de Domo Aventura. Lo veis aquí en la casa de Publi, arreglando cosas. Estas casas son reales, todos son dibujos hechos por Marco García, que yo se lo he desarrollado para que él represente ahí todo el juego. Bueno, hemos conseguido que más de 7.000 personas en todas partes del mundo, Argentina, México, Chile, Uruguay, Bolivia, se descarguen el juego y vivan esa Domo Aventura que vivo yo todos los fines de semana como técnico 2.0, colgando los vídeos a YouTube, como este que estoy grabando ahora mismo y lo subiré para que conozcáis más el nuevo game, el juego. Bueno, no he llegado a descubrir cosas que ninguna empresa del sector, la verdad, curiosamente, a nivel, además, mundial, haya descubierto antes. Yo jamás podía haber pensado que nuestra empresa, formada con 4 personas, podía haber llegado a ramificar y a convertir mi vida, precisamente mi vida, en este bonito juego. ¿Vale?
Bueno, el objetivo ahora, porque al final de este año lo lanzaremos, la versión full está una demo, lo podéis descargar, y el objetivo es traducirlo para llegar a más gente, pues a los dos idiomas más importantes, que es el inglés y el chino. Ahí estamos trabajando, ¿verdad? Luchando mucho. Bueno, yo os animo, mira, dices cuando justamente mido tensiones, continuidad dentro de eso, vaya a aprender cosas reales, como hemos dicho, o sea, el funcionamiento de un cuadro eléctrico, cómo podemos reducir nuestra factura de luz y pagar 20 euros como pago yo todos los meses, o sea, una serie de cosas que os va a acercar mucho a lo que tenéis cercano, ¿no? Si os vais a comprar una casa, pues a lo que realmente el funcionamiento de esa vivienda. Y evidentemente, como diría el personaje protagonista, ¿sabéis lo que tenéis que hacer o no? Pues descargar ese enlace, hacerle una fotografía, ahí a ese enlace, porque tenéis la demo disponible para que podáis disfrutarla a 0 euros a través de nuestra tienda online. Si os ha quedado alguna pequeña duda, no solo el lanzamiento en diciembre de la versión full, sino que también podéis tuitear con almohadilla, como veis, para ir resolviendo muchas más cosillas. O sea que un domo abrazo muy fuerte y como diría Manuel Amate en el final de su vídeo, ¡GEN! Para la clave, muchas gracias.